chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy... ¿Has visto? ¿Qué era eso? No sé, un sonido. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Bueno, chicos, fue un sonido extraño, en serio, no sé, como si alguien se moviera, pero bueno. A lo que vinimos hoy, chicos, les voy a mostrar la nueva casa de estos dos gangsters. Pues como saben, es una nueva casa, nuevo penthouse. La verdad nos ha costado muy caro, ¿no? Es un trabajo que ha tenido sus sacrificios, pero las cosas que sueñas se pueden cumplir, cracks. ¿Trabajando duro? Ya, la verdad, hemos rentado, no sé. Y eso que nos falta, no hemos pagado todavía. Y hemos pedido descuento a la señora, ¿no? Y nos ha descontado algo, pero no nos alcanza, chicos. Yo creo que aquí vamos a estar un mes, vamos a aguantar. Un mes, sí, porque no nos alcanza. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Como pueden ver, chicos, aquí están, mirad, nos mudamos recién, nos trasladamos recién, anoche recién, así que pues no nos falta acomodar, chicos, pero aún así les voy a mostrar nuestro setup, nuestro estudio gamer de cada uno y pues algunas cosas más que hay que falta acomodar. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, chicos, pues hoy nos agarramos una casa, ya no es un departamento, como les dije. Pues la verdad, estamos un poco más cómodos aquí. Pues no, vivimos un día recién. Bueno, chicos, también quiero decirles que aquí hay una habitación misteriosa, porque la dueña de esta casa nos dijo que por nada en el mundo abran esa puerta. Ay, qué miedo, yo me voy. Chicos, es esta la habitación que está con candado. No se puede abrir. ¿Has escuchado? Ni lo intentes. ¿La señora qué nos ha dicho? Que no abramos para nada la puerta. ¡No mames, cabrón! ¡Corre bien rápido! Graba esto. La. Hay un sonido aquí adentro. Vamos a otro lado. Chicos, pero no habla muy fuerte. Chicos, si quieren que abramos esta puerta, ¿cuántos likes, papi Edson? 15,000 likes y lo abrimos. 15,000 likes y abrimos esta puerta misteriosa. Hola, ¿qué tal, chicos? Como pueden ver, esta es la habitación de Ramiro. Bueno, este es el estudio. Aquí es donde hacemos la magia, donde editamos todo. Aquí está el micrófono. Pues aquí están, chicos, también, como pueden ver, las dos placas. Y pues no hay muchas cosas que más mostrar, pero aquí lo vamos a poner unos stickers más y aquí unos focos más, como pueden ver, aquí está. Aquí lo vamos a poner. ¿Y qué más falta ver aquí? Aquí vamos a hacer... ¿Qué vas a hacer ahí, en esa cama? Dormir, después... ¿Con quién? ¿O con quiénes? ¿Qué? Y pues chicos, aquí también tenemos una tele. Me dirás también, ¿por qué tu tele es pequeña? Ven esta pared, no entra mi tele, chicos. De mí es de 150 o de 200 pulgadas, que no me acuerdo. Ay, ajá. Y pues aquí tenemos una tele pequeña. Pues también, chicos, quiero decirles que yo no veo mucha tele porque siempre ando editando, grabando. Y pues aquí tenemos el play, chicos. Aquí está el play. El play donde vamos a hacer la magia, donde le voy a humillar a papi Hecho. Y pues me dirán, Ramiro, ¿cuándo va a llegar el play 5? Hecho, ¿cuándo me lo vas a traer mi play 5 que te he mandado? Ya está en camino, solo que en tema de aduanas y eso no está llegando, es que dicen que no he pagado, no sé cómo. No sé. ¡Mentiroso! Bueno, chicos, como vieron, esa fue mi estudio, mi habitación, donde voy a descansar, donde voy a trabajar, donde voy a editar. Pero falta la habitación de Edson FDB, que ya está listo, ya acomodaste todo, ¿o te casi falta? Faltan algunos toquecitos y ya estará al 100%.
Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Bueno, chicos, también quiero decirles que... A ver. Desmantela, desmantela eso. Cuidado. A ver. Que tenemos un patio más grande que mi pollo. Cochino degenerado. Bueno, chicos, si quieren ver el patio más el cuarto misterioso, ¿cuántos likes máximo? Ya pedimos 15.000, ¿no? Sí. 18.000 likes. 18.000 likes, chicos, yeah. Y mostramos lo que hay ahí abajo y también algunas cosas. Hay un sillón. Ay, no, el sillón. En serio que el sillón hay, da miedo. Hay un sillón que con solo verlo está como para hacer una película del terror que se llame El Sillón. No, de verdad, da mucho miedo. Uf. ¿Acaso? Ya saben, chicos, 18.000 likes y les muestro las cosas misteriosas de la nueva casa. Ay, no, por tu madre, ¿es en serio? Bueno, chicos, esta es la habitación de esto. Oh, no, ¿qué tal? ¿Tengo visita? Sí, visita. Aquí te quieren ver tus subs. Quieren ver la nueva habitación, crack. That's la nueva habitación, el nuevo setup. Estamos recién timando los detalles del nuevo setup porque vamos a meter algunas cositas, postercitos por ahí, tal vez de Cristiano, tal vez de Papiet, si es que venden posters, ¿no? Que no creo que vendan. Pobre cosita fea. Bueno, papi, eso creo que esto sigue lo mismo, ¿no? No cambiaste nada, ¿no? No había muchos cambios, solo que allá mira, están las plaquitas. Uf, tres plaquitas. Una, ¿esto es de cobre? ¿De cobre? Es de diamante. Ah, ¿esto es de diamante? Sí, solo que se han confundido, el de oro me han mandado. Ah, ya, ¿y esto es de...? Ese es de oro, pero me han mandado de plata, se han confundido. ¿Y esto? Es el Excel de Rubí, el de 50 millones. Sí. Se han vuelto a confundir los de YouTube y me han mandado de plata nomás. Ya. Bueno, chicos, aquí también podemos ver, tiene una tele, ¿no? Esa tele se ve pequeña, pero no, esto es de 70 pulgadas, 75. 79, creo. Uf, muy grande. Y aquí tenemos las poleras que va... con las que va a grabar Papi Edson. Las que están limpias, la mayoría está sucia. Sí, faltan muchos. Aquí tenemos sus tenis, miren, brother, aquí tiene muchas cosas. ¿Qué hace aquí mis tenis? Pero me has prestado. ¿Qué? Me has prestado para que voy a correr. ¿Cuándo te he prestado? Ah, me he olvidado decirte. ¿Te quedas? ¿Me prestas tus tenis? Es que ya he utilizado, pero préstame. Este compa ya está muerto. Chicos, antes de empezar con este video, comenten si adivinaron qué jugador es. Vamos a adivinar al jugador, pero con emojis. Así que estás listo, no solamente va a ser este video mostrando la nueva casa, sino también va a ser adivinando al jugador por emoji. Dos en uno. ¡Uy, qué premios dobles! Bueno, entonces, Papi Edson, vamos de una vez por este reto. ¡Let's go, bitch! Ay, Dios. Bueno, a ver aquí, ¿qué jugador es? Aubameyang. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué? Por la banderita de Gabón. ¿Por la bandera? De Gabón, así es. ¿Y el rayo por qué? Porque es un veloz, pues es como flash. Shh. A ver, Griezmann. Ya está. Griezmann. Sí, el Principito 7 de Francia. Ah, cierto. Wow. Sí. A ver este. Dembélé. Ah, sí, pues el mosquito. Un mosquito. El mosquito veloz francés. Sí, el mosquito. Osmane. Osmane, Dembélé. A ver. Falcao. Oye. El tigre Falcao. Ah, cierto. Ahí voy a poner por Jamesito. Radamel, ahí está. Ah, sí, una leyenda, ¿no? Un crack. Claro. Gabriel Jesús. Por la llamadita. Puede ser. Tendría que ser por esto. ¡Ah, no! ¡El mago! ¡Cierto! ¡Era un mago! ¡Claro! ¡No lo creo! ¡Qué tontos! ¡Luchito! Sí, por la mordida, ¿no? Sí. Luchito. El vampirín Suárez. Suárez. A ver, sí, Luchito Suárez es el... ¡Claro que sí! Ahí está, Messi, ¿o no? Es Maradona, la mano de Dios. ¡Ah, cierto! ¡Sí! ¡Cuidado! Estos son con leyendas, pensé que eran los actuales.
Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, que es 2 en 1. Sí, creo que tienes razón. Bueno papi, ¿qué tal te sientes en esta nueva casa? Tranquilo, con un poco de miedo, ¿no? Por el cuarto misterioso, el sofá del terror, algunas otras cositas que de a poco nos vamos a ir acostumbrando. Pero más tranquilo, más contento y más material. ¿Te imaginas grabar un video a las 10, 11 de la noche abajo en el sofá? No, ni te atrevas, por favor. ¡Cállate! Bueno chicos, antes de despedirme, no olviden suscribirse a su canal de Papi Edson, que está aquí en la descripción, si quieren ver más videos de retos de fútbol, modo casera, bromas que me hacen. Ve a suscribirte a su canal. Bueno, ahora sí, yo me despido, Papi Edson. Nos vemos en el siguiente video, Papi Edson, en el siguiente reto. ¡Chao!